Esta canción de los 70, una reversión muy nueva de los procesos Ricuti. La canción es de Sui Generis, de Charly García. Música de fondo para cualquier fiesta animada. Qué bien que suena, ¿no? Muy vigente. Y bueno, hay un responsable que creo que está bastante lejos. A ver si lo podemos tener ahí al aire. ¿Estás por ahí, querido Hueso? Sigo acá con los gallos dando lata, pero sigo acá. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Estás por México, no? No, sigo acá y me había quedado por un buen rato, que sé yo, está medio loco allá. Igual extrañas Córdoba, ¿no? Sí, extraño un montón. Es más, estoy viendo de si me toca un dinerito, una herencia, traerme los chicos para acá. Ah, bien. Y a grabar. El disco nuevo lo vamos a grabar acá en México. Eso me decías, ¿no? ¿Tenés ganas de llevarte los músicos para allá y grabar todo en México? Sí, lo que pasa es que tengo un estudio donde tenemos todo. O sea, el estudio es impresionante. Está en medio del campo. Ah, mira. En Guanajuato. Sí. Hay una Gretsch, como la que usaba Harrison. Hay 20 bajos. Tremendo. Y un montonazo de teclado. Te veo acá un video que estás rodeado de teclados. Parece Charly García, ¿no? Es el estudio chico donde trabajo acá en Irapuato. Ah, verá. ¿Ahora estás en Irapuato? ¿Estás ahí? No, el otro es una nave espacial. Ah, bien. Sí, estás en Irapuato ahora, ¿no? Ah, sí. Sí, ahora estoy en casa. Bueno, estoy armando las canciones nuevas. ¿Te la pasas todo el día metido en estudios, laburando? Sí. Yo cuando dijeron cuarentena, soy tipo el sketch de Guille Aquino, ¿viste? Feliz. Me cerré y no sale más. Claro. Che, bueno, y estas canciones tomaron forma de disco, con la jarra vacía, un nuevo disco de Proceso Ricuti que te ibas a venir a presentarlo al Cosquín Rock, no pudiste venir, ya se vendrá la posibilidad, ¿no? Ojalá puedas viajar, no, a Córdoba. Se enfermó junto a Sari de COVID y se fue el dinero ahí. Bueno, ¿y quiénes te acompañaron? Acá es como una continuación del segundo disco, ¿no? De Modé Moderno. Claro, porque está el Poppy, está el Pelado. Ajá. El Poppy Pedrosa, el Pelado Corrupciones. Y estoy yo, faltaría Tincho. Claro. En lugar de Tincho está Gonzalo Viñas, y se nota bastante. Se nota rocker esa guitarra ahí. Sí, al igual que Tincho, el que le da el sonido al grupo es él. Claro. Sí, no, me gustó, o sea, se mantuvo eso. Y está el. Está... Y ahora está el otro guitarrista que toca en Tremendos Monos, que tocaba en Russian Roll, el uh-huh. Rich. Bien, o sea que suena bien rocker. Ahora, este disco. Sí, y. Nuevo. ¿Laburó el Dirty y las letras también? Sí, la letra de la jarra vacía es de él. Parte mía de Sanata, me metí otra vez, toda de él. Son todas de él. Uh-huh. ¿Cuál es eso? Yo no trancé, letra mía y música del Pelado. Pelado son todas de él, música y letra. Yo me animé a hacer letras en otras cosas solistas que hice. Ahí metí algo más mío. Decía que te tocó cantar El Relator en este disco. Sí, fue raro porque la versión no tiene nada que ver. Por ahí hacía la frase para arriba y me decía Dirty, no tenés que cantar como Paco, hacerlas todas para abajo. Claro. Como cantabo. No, las discusiones de producción eran bravas. me imagino todo virtual, digamos, todas peleas no, virtuales. Me doy cuenta que Dirty y los chicos no se ven casi nada, es como si viviera en otro planeta él también. Claro. Entonces triangular todas las ideas para elegir la tapa fue un lío que le hizo el Santi Guerrero. Ah, bien, mira, en un rato hablamos con el Santi Guerrero, qué bueno, che, lo vamos a llamar. Santi Guerrero diseñó la tapa y la producción, o sea, la parte ejecutiva. Ajá. Fue de Pedro Madero. Ah, mirá, sí, el mecenas del rock cordobés, ¿no? Un tipo que ayuda muchísimo. El mecenas pagó la tapa, fue el encargado de la parte ejecutiva de la carátula. Bueno, y este disco está en Spotify, ¿no? Está en plataformas digitales. Está en todos lados, menos en físico, porque mi idea, tengo dos versiones de la carátula. Uh-huh. Esa es la versión tapa negra, y tengo una con tapa blanca, que sería para duetos. Y a ver si lo podemos sacar en vinilo. Lo que pasa es que como está la cosa, ¿viste? Está complicado. No hay petróleo, no hay vinilo. Y sí. Ya lo hemos pasado esa.
Ya pasó, finales de los 80 en Córdoba, ¿no? Sí, sí, no. No hay petróleo, no hay vinilo. Bueno, bueno, lo sacaremos en digital y espero que ahí esté Tincho ya. ¿Se suma Tincho? Se tiene que sumar, ¿no? O sea, con Tincho tenemos una muy buena relación, o sea, no. Es él que no se decide entrar, pero está todo bien. Bueno, buenísimo. Al contrario, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Bueno, ya se va a sumar en algún momento y sal... El problema va a ser si queremos que se venga, si queremos grabar en México, porque subirle un avión a Tincho es, viste, medio Mario Baracus. No hay forma de subirlo. Nunca se subió y ni se quiere subir. Bueno, buenísimo. Ojalá que se concrete esta reunión ahí con Tincho y que salga un buen homenaje para Paco, ¿no? El recuerdo siempre para Paco, al margen de las ida y vuelta que tuvieron, me imagino que haber sido muy fuerte lo que pasó con Paco, ¿no? Sí, yo tengo el disco ese en mis manos, pero necesito ir al estudio para poder remasterizarlo. Claro. Y sacar el disco ese, que vendría a ser casi un disco solista de Paco. Pero la idea es sacarlo, con esa es la idea que tenemos con Tincho. Bien, bien. Por ejemplo, yo ahora di de baja y lo volví a subir al disco de Tincho porque el Turco Saba lo recontra remasterizó y quedó impresionante. Y está en Spotify, pero todavía no está en Music, YouTube, faltan algunas plataformas. Claro. Pero se suena todo. Lo hice la semana pasada eso. Como decías, tenés ganas de venir a tocar a Córdoba, pero por ahí se te notaba estos últimos días. Estás medio enojado con Córdoba, con los medios, por ahí. No, son días complicados, ¿no? Pero ¿estás medio enojado con los cordobeses? Sí, ¿qué es eso? O sea, no sé, por ahí le mando unas cosas a alguien para que me dé una opinión y ni siquiera me da una opinión. Digo, si no te digo que me lo pase en la radio, claro. Te pido una opinión. Está difícil, ¿no? O sea, son días complicados. Entonces se me salta la térmica, que me cuesta tanto. Sí, pero es con una o dos personas, o sea, con el resto, o sea, me llevo todo bien. Bueno, acá la gente te extraña, así que en algún... Por ahí no me preocupa mucho salir en el periódico, por ejemplo. Uh-huh. No es mala onda con una rascareta, me queda divino, nos llevamos de maravilla. Pero, viste, las notas son pagadas. O sea, no pagadas que yo las tenga que pagar, sino la gente tiene que pagar para verla. Sí, no la podés abrir, porque tenés que estar suscripto. Claro, entonces no me sirve. ¿Ese? Y con el otro día que el Gaby Ábalos me hizo una entrevista y sí me gustó. Ahí para el alfil. La laburamos mucho. Por ejemplo, el libro de Ricuti me gustó, pero me pareció, o sea, la parte de los burdos me encantó. Yo hubiera querido ser un burdo y no un Ricuti. Porque la parte de los burdos era impresionantemente divertida y los Ricuti, por poner la opinión de todos, que si quieren quedar bien, quedó media sosa. Entonces le dije al Gaby, no, si sacamos una nota, se la sacamos bien. Entonces empiezo diciendo que soy una calamidad desde que nací. Bueno, igual el libro de Dirty creo que está muy bueno porque es retratar la escena. La excusa era Ricuti, pero contar todo lo que pasó por esos años me parece que estaba muy bueno y hacía falta también algo así, ¿no? Sí, pero la parte de los burdos no podés parar de reírte. Yo no podía parar. Las cosas que hacían eran impresionantes y nosotros parecemos todos chicos buenos. Y no era así. No era nada así, ¿no? No era así. No, nada así. Bueno, también que la segunda parte de Ricuti con el pop y el pelado era mucho más terrible. Mucho más descontrolada, ¿no? Y no sé por qué nos invitaban todos los fines de semana a Audiovisión, si nos terminaban echando. Ya sabían cómo se portaban, ¿para qué los invitaban? Claro, ¿sabes? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Claro, tenían 5 horas esperando, ¿viste? Ya cuando entraba el pop y se había bajado un litro de ginebra, ¿viste? Desmadre. Sí, buenísimo, pero se tiene que volver algún show de Ricuti se tiene que dar seguramente durante el año, ojalá que puedas viajar, que se arme, porque hay mucha gente que tiene ganas de verlo, ¿no? Por ahí fantaseabas de decir hacer en un estudio teatro o dos o tres, te gustaría tocar ahí, ¿no? Sí, ese lugar tiene casi toda la parte técnica que necesitamos. Claro, sí. Es de las mejores salas que hay en Córdoba, además, no tan grande. Pero... Hay una chica que nos está ayudando ahí con escenografía y cosas. Ajá. Uh-huh. Que todos los días hablamos con ella, una fotógrafa que se llama Ketemel. Sí. Y está totalmente loca, pero bien. O sea que se entiende con ustedes, con vos sobre todo. Sí, nos entendemos a la perfección. Yo le digo que mi Renata Susen. Digo, bueno, nos ojalá... entendemos perfecto. Nos gustan los mismos colores de luces, odiamos las luces rojas y amarillas. Hicimos la idea de armar toda una escenografía, tipo como era, qué sé yo...
¿Te acordás? La presentación de Charlie de Piano Bar. Claro, sí. Estaría buenísimo. Que era todo una cosa, una parafernalia ahí, bueno. Pasa que el único lugar que tiene un escenario grande para hacer eso es... ¿cómo se llama ahí en el río? ¿Plaza de la Música? No, es demasiado grande para nosotros, porque todavía es muy vacío. No, pero Estudio Teatro está perfecto, tiene una técnica muy buena, estaría buenísimo hacerlo ahí. No, Babylon tiene buen sonido, tiene buenas luces y tiene buen espacio para armar las cosas. Claro. Sí le gusta, pero dice, pero no, toquemos un lugar más moderno, qué sé yo. Y yo lo que quiero tocar es un lugar donde yo pueda armar el show como yo quiero. Claro. Y recuerdo que tu viaje anterior fue justo coincidió con un cumpleaños de Dirty, me parece, y tocaron ahí en Casa Babylon, ahí estuvieron tocando. Claro, ahí tocamos y el escenario es enorme y da para hacer 10 millones de cosas. Tiene pantalla, tiene todo. Sí, eso es Casa Babylon, claro. Y el Debbie, el dueño, es divino. Sí, ni hablar. A mí me gusta este lugar porque tiene profundidad el escenario, entonces podemos armar muchas más cosas. Cierto. Aparte ahora tienen dos guitarras, una... A un lado, para que vayan 10 al otro, por lo menos en un lado van a ver un show mucho más interesante. Y también por ahí suman otro tecladista, ¿no lo sumas a Croce también? ¿O? Sí, Marco sí, pero no sé, por el momento está limitado según él. A ver si nos aguanta. Bien. Nos aguanta a 2 días y después se enoja. Y seguramente un montón de músicos van a querer participar. Por ahí invitas a alguien, tenés buena relación con otros músicos, por ahí se puede sumar a alguien más, ¿no? Para grabar, por ejemplo, yo lo quería el Juanjo Checón. Sí, tremendo. Que me llevo de maravilla, que hablamos día por medio. Y me parece un tipazo, man, parece súper talentoso. Sí, es tremendo. Muy bueno. Me encanta cómo compone, los productores que busca. Es muy capo y además muy, muy inteligente. Sí. Se mueve muy bien. Organizar todo eso. Sí, buenísimo. No, le diera él y Tincho. Ah, bueno, y Sarma Quieraldo. Ah, cierto que leí eso por ahí, ¿no? Bien, buenísimo. Estaría buenísimo que se sume Sara. ¿Está viviendo en Córdoba, no? Sí. En San Francisco. Ah, estamos cerca. Pero hablamos seguido con ella. Y está mucho más loca que antes, un desmadre divina. Además, con ella tenemos química arriba del escenario. Claro. Estamos bien. ¿Te enojaste con Manuel Wirtz o no? No, él se enojó conmigo, no sé por qué. Tenés celo, pero si yo nunca le hice nada a Sara. Para mí era como una hermanita. Bueno, hablaste de Sara no y de... solamente eso, a mí la que me gustaba era la hermana. Bueno, estamos hablando de Sara Maquieraldo, que te acompañó en La Batata, ¿no? Una banda que armaste, después que salió el primer disco de Ricuti, te fuiste, armaste La Batata y fue como una historia fuerte para vos también, ¿no? La Batata. Al otro día la armé. No, La Batata fue brutal. Lo que pasa es que si los Ricuti éramos difíciles, La Batata éramos mucho más difíciles. O sea, estamos hablando de Viti, Germán Nager. El Fabi estaba más tranquilo en esa época. Salía corriendo de las peleas nuestras. ¿Tú ahí? Se sonaba todo. Y así ensayábamos también, ¿no? Ensayábamos a morir. Y ensayábamos todo el día. Y era muy gracioso porque caían las novias a visitarnos, qué sé yo, y era un desastre. Porque parecía Gandhi y le decimos al Fabi. Porque parecía limpiando todo. Y aparece en calzoncillo y ojota, ¿no? Llegar a quien llegara, pues llega el presidente y el Fabi se en calzoncillo y ojota limpiando todo limpia él. Faltó grabar el disco de La Batata, ¿no? Los agarró ahí, los agarró fines de los 80, si no seguramente se habría grabado el disco de La Batata, ¿no? No, inflación, no tenemos ni para cuerdas, las haríamos. ¿Y sí? Para sacar la grasa. Y llegó un momento que no tenían ni para el bondi. Y ya después no había vinilo, no había sellos, no había nada, lo echaron a Fito. Por ejemplo, dije, bueno, si lo echaron a Fito, ya cagamos. Está complicada la cuestión. Sí, no, pensaba volverme a Argentina, pero hice los números. Yo no sé cómo hacen para vivir ustedes allá. Ya estamos acostumbrados, curtidos. Pero es muy caro todo. Acá que no hace frío, tengo 15 abrigos y una colección de pulobres. Bueno, tráetelos cuando venga, porque está caro acá. Al año. Pero como me gusta comprarlo, los veo en oferta, salen 2 pesos, me voy a esos cosos de... Venden cosas usadas o venden cosas que ya no quieren los gringos, pues está pasa de moda, porque lo que se vende un año no se vende el otro. Y el otro día me compro un Gabán así tipo Beatle, así negro, ¿viste? Así que sale una fortuna ya. Me lo compré así en $10. Claro, es un regalo.
Ya, y no lo usé nunca, ¿verdad? Porque lo compré al otro día hace calor. Y así me lo paso comprando volúmenes. Che, gracias por atendernos, por salir acá. Has dado algunas notas, has salido en alguna radio, pero como decías por ahí, no está la recepción en los medios. Con Dani Miraglia. Miraglia. Con él hablé. Ah, mira. No estoy muy comunicativo. Bueno, pero te portaste bien, salió linda la nota. Que no lo podemos decir acá. Claro. Es que yo no ando comunicativo, ando leyendo mucho, tratando de componer más canciones, cerrado todo el día a ver qué sale y estoy en eso. Bueno, buenísimo, seguí metiéndole. Necesito a alguien que se haga cargo y que no se pelee como yo. Claro. Ya después cuando sale al aire, si se arma lío, bueno, a ver cómo lo arregla. Bueno, hay que seguir metiéndole a las canciones, entonces no te queda otra, seguí laburando. Sí, no, además quiero sacar un disco solo ahora. Ajá, bien. Es más acústico, más raro. Ya saqué varias cosas, pero estoy haciendo una un poco más rarita todavía. Bien, buenísimo. Y tenemos el disco con Eli, pero no nos podemos de acuerdo, ¿viste? En vez de venirse acá, se va a Hawái, ¿viste? Claro, claro. Y digo, ¿qué hace en Hawái? Voy a estar acá grabando. Pero bueno, con los músicos, ¿viste? Cómo son. Y sí, difícil. Che, Hueso, bueno, muchísimas gracias por esta charla. Siempre será un... Y lo que necesite, pega el grito, acá estoy. Bueno, nos quedamos atentos de las próximas canciones. Mientras tanto, seguimos escuchando estas nuevas de Profesor Ricuti que suenan más que bien, muy rockeras, muy actuales, muy vigentes. Así que bueno, y esperamos que te puedas venir para tocar en vivo. Espero cobrar la herencia. Ya llega, ya llega. Ya llega, ya llega. Puse al doctor Viña encargado de todo, así que... Está salvado. Pásale. Buenísimo. Sí, no, el doctor Viña es bravo. Es bravo, sí. Si es como con la guitarra, es fuerte, es pesado. Es peor. No, el tipo es un genio. Che, Hueso, no, querido. No entendí nada, un abogado, eso que mi papá es abogado. Ah. Manuel, saludo a la gente, saludo a todos tus compañeros y bueno, pásenla bien, ya tendrán alguna novedad de nuestra. Ojalá que sí, que te podamos ver acá. Todavía cambian los planes. Que te podamos ver acá por Córdoba y arriba de un escenario pronto, che. Fuerte abrazo, Hueso. Abrazo para todos. Dale, nos Gracias, vemos. Che, nos vemos. Chao.